una nueva edición de las jornadas de cine y video independiente en Pinamar. Además de los cortometrajes en competencia, este año se presentará el film La Luz Incidente, dirigido por Ariel Rotter y protagonizado por Erika Rivas. La novia del desierto y pequeño manifiesto en contra del cine solemne rumbo a Cannes. El largometraje y el corto serán parte de una sección del festival llamada Una cierta mirada y Cine Fundación. Aunque no podrán ganar la Palma de Oro, ambas producciones competirán por otros premios. Yo soy así, Tita de Buenos Aires, es la nueva película de la directora Teresa Constantini que cuenta la historia de esta icónica artista nacional. Aunque el estreno está previsto para 2018, se conocieron las primeras imágenes con Mercedes Funes como protagonista junto a gran elenco. Accede a este y a otros contenidos a través de nuestras redes sociales. No te pierdas Acción Noticias por la pantalla de Cineasta.